Muy buena gente, estamos aquí de nuevo en otro capitulito de Hollow Knight. Vamos a ver cómo ha ido esta noche la cosa. Ya os digo que empezó la cosa bien y ya terminamos fatal, ¿vale? Así que vamos a ver cómo ha ido la cosa, como he dicho. Y ya sabéis que estoy en directo de lunes a domingo en Twitch entre 10 y cuarto y 10 y media hora española, ¿vale? Por la noche, nos vemos ahí con esto y otras cositas, gente. Vamos a ver. Y se supone que hay algo. Vale, está esto. Y está esto. Vale. Tiene que estar todo en esta sala, ¿eh? Vamos a haber limpiado esto, ¿no? Aunque no es muy difícil. Esta sala es cuadrada, bastante simple. Anda, no me acordaba de ese juego de puta. Joder, no había visto el puto bicho este. Vale, no podemos salir de aquí, ¿eh? Tiene que estar por aquí todo. ¿Qué pasa, Miquela? Joder, con el bicho de mierda. Joder. Hijo de mi puta. ¿Eh? Ya está. 1854. Aquí tenemos otra cosa. Senderos que se tuercen, muchedumbres en movimiento, receptáculo culo sellado. Hijo puta, mira, se lo ha comido todos. El cabrón. Ha comido todo el gusano, el cabrón. Feliz, feliz, feliz. Hijo de puta. Ha comido todo mi gusanito. Vuela, vuela. Vamos a comprar esto. Oh cielo, una bendición para ti. Con tus compras excesivas y esa apariencia rebotadora, te la has ganado de sobra. Mira qué bicito me ha dado. Mira qué bicito me ha dado. Bendición de Salubra. Una bendición otorgada para el elemento de los amuletos, Salubra. A quienes bendice les persigue la belleza y el amor. Y espero que mi bendición te dé todo lo que deseas. No deja de visitarme, Cielin. Mira, manda un logro. Pero madre mía, si me has comprado todos los amuletos, tienes una colección preciosa y colorida. Eres un insecto muy atractivo, con todas esas cosas brillantes encima. Puede que no tenga nada más para ti, pero tienes que volver y visitarme de vez en cuando. Una figura tan elegante en mi tienda. Seguro que todo el pueblo está celoso. Pero bueno. Vaya, vaya, tengo que mantener la calma, no perder la compostura. Pero es que esta criatura es divina. Señora, por favor, compórtese.
Mira, me recarga de alma todo. Cuando me siento aquí. Ah, mira, está aquí mi colega. Grrr. Qué lugar más tranquilo. Lo que quiero es acción, despiadado y mortal combate. Y esta tranquilidad es un aburrimiento. Ese lugar me llama. A lo mejor en algún lugar más allá de este lago. Nos volvemos a encontrar, mi pequeño amigo. Aquí por fin, me siento en paz. Dos veces he visto este mundo y aunque mi servicio me haya arrebatado la primera experiencia, me alegro de haber podido presenciar su belleza de nuevo. Aún es un lugar enorme y asombroso, pero a pesar de todas las maravillas que alberga, no he visto ninguna tan integrante como tú. Ah, mi adulación solo produce un silencio estoico. Me gusta mucho. Increíble. Me manda un logro, testigo. He vivido una eternidad y sin embargo recuerdo tan poco. Quizás debería estar agradecido. Todas las tragedias se han borrado. Solo veo maravillas. Vale. Solo veo ahí por aquí. Ah, mira que tenemos aquí. Otro huevo podrido. Hijo de puta, qué pesado, macho. ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado! ¿Cómo se puede ser tan pesado, tío? ¿Cómo puede ser tan pesado, tío? Déjame, joder, que me cure una vez. Es que no salta, tío. No salta. Es que no salta, tío. Es que tarda mucho en saltar. No salta, tío. No reacciona. Me revienta los cojones con todo así, tío. Que no salta. No saltas, es que no saltas, es que tarda demasiado en saltar. Gracias, gracias por ponerte ahí. Gracias por todo, gracias por venir. Déjame pegarte, tío, si es que no me deja pegarle. Puta, me cago en todo tu puta madre.
No, encima no, tío. ¿Qué te pones encima, cabrón? Joder. Me da tiempo, si es que no me da tiempo, cabrón. No me da tiempo. Vale, espérate. Ahora se viene lo bueno, ¿vale? Ahora se viene lo bueno. ¡Hijo de puta! ¡Hala! Toma por culo, hijo de puta. Anda. Oye, pedazo de mierda con patas. Me tienes harto. Podía verlo en mis sueños, la salvación del reino, la cura de la plaga. La respuesta estaba en el alma que mueve nuestros cuerpos. Pero el rey, ¿por qué? Se opuso a todo lo que hice. Su envidia, su locura, me despojó de la inmortalidad al enfrentarse a mí. Ahora el rey y su reino están muertos, pero yo viviré por siempre. Una mierda para ti. Pollas. Vale, 2154. Nos falta poco para 2400. Esta mierda, que no lo vimos la otra vez, sirve para esto, ¿vale? Y ya no te salen tantos. ¿Sabes? Y ya no te salían tantos. Como es un onírico esto, no tengo que volver a empezar desde la silla. Viene otro boss. Este también da por culo, ¿eh? Este da un por culo que no ves. ¡Buah! ¡Buah!
Bueno, pues lo dejamos aquí. No ha podido ser el último boss. Es imposible, no soy capaz de pasármelo. Y bueno, pues ya lo veré por ahí a ver cómo se pasa este hijo de puta. Porque hay que ser cabrón, ¿vale? Para hacer un boss así sin de la nada, ¿vale? Va a resultar que es el boss más difícil hasta ahora de todos con los que me he enfrentado. Pero bueno, es bastante, bastante, pues eso, frustrante estas cosas. Bastante injusto, ¿no? El tema de que te vaya aprendiendo él. Vaya aprendiendo de él lo que tú vas haciendo y al final da igual por donde tires que te va a reventar, ¿vale? He intentado tanquear ahí con eso. Voy a ver si puedo hacer algo con eso también. Y nada, pues lo iré moviendo. Por lo demás, ha ido bien la cosa, ¿vale, gente? Así que nada, ya sabéis que si os ha gustado, un likeazo, suscribiros, que eso me ha dado mucho vuestro apoyo. Ya sabéis que tenéis todos los enlaces a mis redes sociales debajo. Y nos vemos en el próximo capítulo de Hollow Knight, gente. A ver si hay más suerte. Bueno, hasta luego.